Hola ñoños, es un placer volver a escucharnos. Pónganse cómodos que esto está por empezar. Sin duda vivimos una época llena de videojuegos visualmente impactantes que dejan a más de uno con la boca abierta. Pero de vez en cuando, los jugadores voltean la mirada a los clásicos que requieren una manita de gato. Y aquí es donde entran los héroes de la PC, con sus modificaciones listas para incendiar tu tarjeta gráfica, pero que dejarán tus juegos viejitos mejor que nunca. Antes de empezar, recuerda darle like al video y suscríbete a nuestro canal para darnos algo de amor. Sin más, este es nuestro top 10 de mods gráficos que harán explotar tu computadora. Prepárate para quedar impresionado. Número 10. GTA San Andreas. Sin duda San Andreas es un juego que se niega a morir, pues desde su lanzamiento en 2004, la comunidad se ha encargado de mantenerlo con vida agregándole el modo online, Battle Royale, cosas de pesadilla y paquetes de texturas Ultra HD. Basta una pequeña mirada para darte cuenta de todo el trabajo y empeño que le ha invertido para hacer que este clásico se sienta como un juego de nueva generación. Número 9. Resident Evil 4 HD Project. Aunque Resident Evil 4 es uno de los juegos de la franquicia que ha tenido más manitas de gato a lo largo de los años, este proyecto busca reflejar de forma más realista las texturas tenebrosas y sucias que el juego de Capcom no pudo ofrecer al final. Además de mejorar la iluminación, visuales de enemigos, armas y escenarios, este proyecto es una carta de amor a uno de los mejores juegos de la historia. Número 8. Fallout 4 Photorealistic Commonwealth. El trabajo de Lou le da una nueva perspectiva a este mundo post-apocalíptico. Aunque no agregan mucho a la vegetación o a las armas, este mod te permite explorar escenarios que reflejan de forma más realista el mundo desolado de Fallout 4. En ocasiones, solo te darán ganas de quedarte viendo los páramos desiertos o el resto de las ciudades mientras disfrutas de la música del juego. Número 7. Skyrim Photorealistic Tamriel. Lou no solo le dio una mejora al Fallout, también agarró a su hermano mayor, el Elder Scrolls V, Skyrim, jurando algo más que impresionante con un juego que tiene casi 10 años de estreno. Pero esta es solo la base de un nuevo mundo, pues Skyrim es uno de los juegos con más modificaciones disponibles y puedes combinarlo para obtener un juego que pareciera estrenarse en una consola de próxima generación. Para muestra, así se ve con las ultra modificaciones de Toxic Gaming. Y solo para hacerte sentir un poco viejo, Skyrim tiene casi 10 años. Ya hasta puede caminar y correr. Número 6. Star Wars Battlefront. Toddy Hanser. Independientemente de toda la controversia detrás de eSports y la serie Battlefront, nadie puede negar que visualmente hicieron un trabajo hermoso, entregando escenarios llenos de vida que te hacen sentir en la película. Pero, ¿qué pasa cuando la comunidad decide llevarlo a un paso más allá? Toddy Hanser es lo que pensó, cambiando texturas, iluminaciones, sombras y este mod que te lleva a nuevos niveles realistas en el mundo de Star Wars. Sin duda, hemos avanzado tanto desde esto. Número 5. Resident Evil 2 Re-Immersion. Si de por sí quedamos impresionados con el remake de Resident Evil 2 a principios de año, este mod de Jimmy nos demuestra que todavía podía verse mucho mejor. Dándole unos pequeños ajustes, este mod logra crear ambientes y rostros más realistas, disminuyendo el color amarillo natural y dándole un pequeño boost a la iluminación del nuevo. Número 4. Super Mario 64 Unreal Engine 4. ¡Wah-wah-hoo! Ya vamos llegando a las modificaciones más impresionantes de todas. Y para agarrar vuelo, comencemos con el clásico de clásicos, Mario 64 con Unreal 4. Con tan solo ver unos segundos del excepcional trabajo de Crysinx, nos dan ganas de gastar todos nuestros ahorros y comprarnos una Ultra PC extraterrestre de otro planeta. Número 3. The Legend of Zelda Ocarina of Time Unreal Engine 4. Y hablando nada más y nada menos que de Crysinx,
este maestro también le dio algo de amor al legendario Ocarina del Tiempo, resultando en lo más hermoso que verás el día de hoy. ¿Sería mucho pedir que Nintendo lo contrate para un remake? ¡Por favor, Nintendo, te lo rogamos! Número 2. GTA V. Natural Vision Remaster. GTA V es hermoso en PC, no hay forma de negarlo, pero Razed exageró su belleza para llevar a niveles realistas como nunca imaginamos a los Santos. Son tantas las mejoras y los detalles que en ciertos momentos llegarás a dudar si estás en las calles de Los Ángeles. Esta es la experiencia definitiva del GTA V. Número 1. Minecraft. Minecraft es un juego que divide a la gente, desde burlas por sus gráficos simples hasta una de las comunidades de mods más dedicadas de la actualidad. Pero con estos paquetes de texturas ultra realistas, todos quedamos con la boca abierta ante tanto detalle impresionante. Y es que, ¡mira esto! Y también esto. De verdad, vean esto, ¡es hermoso! El nivel de detalle es absurdo. El nivel del sol, el realismo del agua, las sombras, ¡todo! Todo está preparado para que lentamente tu computadora explote en mil pedazos ante tanto esfuerzo. Amigos ñoños, llegó la hora que nadie quería. Tenemos que despedirnos. Adiós amigos, fue un placer volver a escucharnos. Y recuerden, sigan jugando que esos botones no se presionan solos. Hasta luego ñoños, los saluda su amigo Luje López. Pongan ya la música ahí, pícale.